La noche de Rábanos llenó el corazón de la Verde Antequera de vida, magia y color. Las y los artesanos oaxaqueños dieron cátedra de creatividad e imaginación que se plasmaron en los rábanos, la flor inmortal y el totomostle, donde resaltaron las costumbres y tradiciones más representativas de la entidad. Durante el recorrido que realizó el gobernador Alejandro Morat Hinojosa, junto a la presidenta honoraria del sistema DIF Oaxaca, Yvette Morán de Murat, reconoció la creatividad de las manos oaxaqueñas y al encabezar la premiación, expresó sus felicitaciones a las y los ganadores. Vamos de generación en generación inculcando la grandeza de nuestra tierra. Esta noche de rábanos engloba muy bien ese espíritu. Al recorrer vemos a todas las familias, artistas y no artistas que participan. Y eso es lo que hace bello a Oaxaca, es lo que hace bella esta noche. Yo quiero agradecerles a todos que sigan haciendo grande a Oaxaca. El edil capitalino, José Antonio Hernández Fraguas, refirió que como es tradición en Oaxaca, la noche de rábanos anuncia la llegada de la Navidad y es una oportunidad para convivir en familia. Que define a nuestra ciudad de Oaxaca como única, única tradición en el mundo y que lógicamente es un atractivo para nuestros visitantes y para quienes hemos vivido en esta ciudad toda la vida. Así que una tradición más. Señor gobernador, muchas gracias por su apoyo y por su respaldo. Muchas felicidades a quienes participaron. En esta edición número 121, artesanos como Eduardo Vargas y Marco Antonio Ruiz dejaron claro que las horas de esfuerzo valieron la pena para que esta tradición no muera, porque es muestra de la identidad y cultura del pueblo de Oaxaca. De hecho, mi familia ya viene de generación en generación desde mi abuelo. También mi tío también ha venido a concursar y todo esto. Y este es nuestro segundo año de nosotros viniendo a participar como aparte, familia aparte, ¿no? Bueno, básicamente lo que a mí me gusta es el concepto de la máscara, que tiene que ver con la personalidad, ¿no? En este caso el carnaval, pues usan máscaras para adoptar otra personalidad porque se supone que es más permisivo. Entonces eso se me hace muy interesante. Y como cada año, miles de personas arribaron a la Plaza de la Constitución para admirar en familia las joyas artesanales. Tal es el caso del señor Fortunato Fabián. Por tradición venimos cada año. Y pues es algo que identifica al pueblo de Oaxaca. Creo que es un orgullo para todos los oaxaqueños que tengamos que de las figuras de los rábanos, que es un tubérculo, saquen esas figuras nuestros artesanos. Creo que es algo que debemos de conservar. Y qué bueno que ahorita ya le están dando la oportunidad a los niños. Así, una vez más, la noche de rábanos hizo vibrar los corazones de propios y extraños. Con información de Zagnité López e imágenes de Roberto Velázquez y Enrique Delgado, Corte B Noticias.